después vendrá una adolescencia también posible, vendrá una juventud posible, y ojalá tengamos también una vejez posible. Y digo ojalá porque a mí me gusta pensar la vejez como esa venganza amorosa. Tiene que ver con que, no sé, con soñar que decir al sistema, pese a todo aquello, a esta deshumanización que hubo, llego a vieja, pero con toda mi familia, riéndonos de lo maravilloso que ha sido la vida nuestra, la vida trans, la vida travesti, la vida traba, porque esto hay que dejarlo también para las otras generaciones. ¿Por dónde comienza una historia? ¿Nace con el primer llanto? ¿Con la primera mirada? ¿Con la primera palabra? A los 15 años, mi mamá se da cuenta, pero yo le da... la senté y digo que yo no era lo que yo presentaba, que yo estaba en un cuerpo diferente, equivocado. La identidad tiene esto maravilloso que es, yo me planto aquí ahora y digo quién soy y siento que hay un mundo que abraza y que una va generando vínculo a través de esta palabra. Porque necesitamos saber, en esta cuestión de identificarnos, quiénes somos, para generar esta otra nostredad. Y nos vamos pensando en esta nostredad que dice la Marlene Guayar, digo, esa nostredad que estamos generando y que vamos viendo también quiénes pertenecen a esa nostredad. Un recuerdo que tengo muy fuerte de mi infancia, ¿sí? Es, por ejemplo, mi papá me hacía usar el pelo muy corto, ¿sí? Yo me acuerdo a mi hermana, la pelu que ella usaba como un carré acá. Bueno, y como yo me encantaba ese pelo que tenía ella. Y yo lo que hacía era me ponía pedazos de trapo en la cabeza, de esta forma. Así. ¿Eh? Así. De esta forma, así. No, te lo acomodás. Y ese es el mejor pelo que tenés. Bien. Esos recuerdos tengo de esa edad, 4 o 5 años. Tengo los mejores recuerdos. Fue mi primera amiga, mi madre y mi amiga. Yo siempre pensé que me iba a sentir como ella porque tenía esa costumbre, inclusive cuando llegaban mujeres a mi casa que eran amigas de ella, yo me escondía detrás de un cortinado que teníamos y agarraba las polleras de mi mamá, me las ponía, me pintaba la cara y salía a bailar. Yo me aparecía bailando y haciendo danzas. Y a ellos les parecía gracioso. Y para mí era una satisfacción, no sé por qué lo hacía. En la infancia lo que observamos es que la identidad se expresa por un gusto y una necesidad por todo aquello que forma el universo infantil o masculino o femenino. En principio es como una herramienta para identificarse, para pararse y para ser leída por los otros, porque el mundo, la verdad, que está organizado así. Mi mejor amiga, que ahora ya no la veo, pero, qué sé yo, jugábamos a cosas de mujeres. Y como ella también iba a la iglesia, yo también, por ahí jugábamos a la iglesia, pero yo me ponía ropa de su mamá y ella también. Lo hice cuando iba a otras casas, de estando en mi casa no, porque no. Estaba siempre mis papás, mis hermanos, entonces me daba como cosa. Siempre escondida de ellos. Hacía todo eso. No quería ir a la escuela porque ya me sentía que ya estaba cambiando y no quería ir a la escuela. Me daba vergüenza. Y me gustaba salir en las noches, juntarme con mi amiga. Y ahí en su casa me cambiaba y salíamos al boliche. Y ahí me gustaba, me sentía bien. Y después otra vez volver a la casa, vestía otra vez como varón. No quería. Cuando fui adolescente, digamos, yo como que ficcionalmente me construía una identidad que no era la mía, ¿me entendés? Entonces yo de alguna manera tenía que reivindicar mi identidad trans, pero diciendo, bueno, que yo soy mujer y que toda esta fantasía de que somos mujeres y que en algún momento podemos llegar a gestar y qué sé yo, y que estamos a la espera de un hombre que va a venir un príncipe azul y me va a salvar, qué sé yo.
toda esa ficción, viste, que nacemos cuando somos adolescentes, qué sé yo, todo ese morbo de ser mujer conlleva que tenés que tener hijos y hijas y hijes y un supuesto marido, ¿no? Pero nada que ver. Entonces, a medida que vamos creciendo nosotras, justamente el colectivo trans tiene que crecer desde otra perspectiva, desde otra realidad. Cuando yo comencé a expresar mi identidad de género fue a los 7, 8 años. Es como que comencé, no me quiero cortar el pelo, quiero hacer estas cosas. No me sentía cómoda con los juguetes que me regalaban en ese entonces, con los juegos. Y es como que empecé a rebelar en cierto sentido, sino en realidad comencé a vivir lo que yo quería vivir, lo que sentía y lo que me gustaba. Pero dentro del círculo familiar, digamos, empezaron a surgir resistencias pero esas resistencias se concluyeron en la exclusión directamente del núcleo familiar. Y bueno, si se mueren, se mueren. Y si no tienen laburo, y bueno. Y si no estudian, bueno. Nació para ser prostituta. Mi hija no. Una persona trans no es trans a los 12, 13 años cuando ya puede entrar al circuito de la prostitución. No, yo tengo recuerdos en mi infancia maravillosos de cómo una va viviendo a escondidas, de a poquito, ¿sí? Pero cómo va siendo feliz, cómo una aprendió a construir su felicidad a pesar de esto de que este sistema tan egoísta y tan perverso nos fue dejando tan poquito en la infancia. Qué difícil se me hace mantener en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o es de vuelta y el furgón es la primera, si volver que yo soy una traba pobre de barrio, que me inicié en un barrio, ahí fue donde milité, donde cambié la mirada, esa patologizante en el barrio, en las cuadras, donde yo salía a jugar, donde iba al parque a jugar con mis compañeritos y mis compañeras, con mi vecino, mi vecina, donde me invitaban a jugar y qué sé yo, y entonces ese barrio de alguna manera yo iba como militando. Yo en ese entonces no conocemos, cuando somos adolescentes no sabemos qué es el activismo, qué es la militancia, pero de alguna manera vos empezás a luchar por tu identidad, porque yo sabía lo que era, ¿me entendés? Yo sabía que era trans, ¿me entendés? Que me autopercibía mujer dentro de todo, que me autopercibía más que nada mujer. Yo en ese entonces no decía que era una persona trans, travesti, traba. A los 16, 17 años yo todavía no tenía mi nombre así como tan marcado como ahora. No podía decirlo tranquilamente porque todavía estaba esa presión de la sociedad y de mi familia y de que no me aceptaban y que sí me aceptaban y que era yo, que no era, si estaba definido, definida esa palabra cultural que siempre se escuchó, que se dijo, ¿viste? ¿Qué somos? Las personas siempre somos el resultado de un proceso que nos antecede. O sea, nosotras, todas las personas llegamos a un mundo que ya está armado. Entonces, partiendo de eso y además reconociendo esta potencia que tenemos las personas de poder ir siendo a lo largo de toda nuestra vida, yo creo que la posibilidad que brindan estos espacios es justamente abrirse a la escucha o a veces a la vista, te permite acercarte a algo que te puede hacer pensar cosas que solo vos sabés. La palabra trans a mí me hace ruido en este momento de la vida, me hace ruido porque la veo como muy europeizada esa palabra, siento que por ahí no nos pertenece como
América Latina o como Argentina o como aquí de Trelew, como viviendo en el tiro federal, cuando hago este contexto, ¿no? Entonces digo, me autopercibo trans, me autopercibo travesti, porque esa palabra tiene un poder maravilloso en este país, porque hubo mucha historia con esa palabra. Y entonces una resignifica esa palabra que alguna vez se usó para marginarte, para correrte, para ponerte en la otredad. Y entonces esa palabra tiene sentido hoy, esto de ser travesti, que no es un hombre vestido de mujer, no. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Era mariquita, pero me vestía siempre de varón, porque no, en ese momento no te podías vestir con algo llamativo, porque el solo ponerte una camisa, una remera fluorescente o de color raro, la gente te atacaba. Como todo adolescente cree que ese primer amor iba a ser para siempre, resulta que duraba 2 días o una noche. Y me volvía a suceder. Esto fue como un trauma, porque yo me creía única. No sabía que existían personas en las mismas condiciones. Tiene que ver con autopercepción. Nosotras, si bien desde las organizaciones apuntamos a esa ley de identidad de género que sigue siendo binaria, porque sigue siendo hombre-mujer, pero dentro de nuestro colectivo rompemos con ese concepto y dejamos al libre ser, digamos. O sea, sos una persona, ¿cómo te sentís? ¿Qué querés ser? Y ahí en nuestro colectivo tenemos mujeres trans, que se autoperciben mujeres trans como yo, digamos, otras que se autoperciben travesti, otras que se autoperciben simplemente trans y otras mujeres también. Cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Porque si había personas que nacían con pene, decían, no tiene que sentir tal cosa. Personas que nacían con vagina, no tiene que sentir tal otra cosa. Y personas que nacían con pene y con vagina, decían, a ver qué siente. Nadie se dio cuenta de que el cuerpo no tenía que ver con esa vivencia interna. ¿Cómo es que hay gente que podía, entre muchas comillas, elegir, no es que se elige, sino que se siente, y otras personas que por solamente nacer con pene o con vagina, no podían ser más que aquello que la sociedad proyectaba que sea? Empecé el secundario y todo bien hasta que llegué a tercer año, que cambiaron los directivos. Entonces había una directora que no le gustaban las personas trans. Me mandó a decir que yo no podía entrar a los baños de mujeres, por ejemplo. Y bueno, yo lo primero que se me cruzó por la cabeza era abandonar. Abandonar porque yo no podía aguantar esa humillación y la discriminación tampoco. De que si yo seguía entrando al baño de mujeres, me iban a expulsar de la escuela. 7 años de la ley de identidad de género. Yo no puedo entender todavía cómo quienes son directivos, directivas de escuelas, no entienden todavía cómo deben registrar a una infancia o a una adolescencia que expresa un nombre distinto al que figura en el DNI. Porque seguimos pensando, lamentablemente, las instituciones y quienes están a cargo de las instituciones siguen pensando a las infancias y a las adolescencias sin derecho. Pero si no pueden respetar la identidad de las personas, entonces se tienen que dedicar a otra cosa. Mi abuela me decía que vaya a la iglesia todo el tiempo, que tenía un espíritu, no sé qué.
algo así, no sé. Que me habían hecho alguna brujería, no sé qué decía siempre mi abuela. Entonces ella siempre me quiso llevar a la iglesia, como que yo iba a cambiar en la iglesia. Y bueno, por eso no me quería tampoco mi abuela. No me quiso, no me quería en su casa. Estuve con ella y ella también me tiraba la ropa, también no le gustaba que me junte con mi amiga. Y bueno, después me dijo que no me podía traer más, que ella no me quería. Y me volvió otra vez para mi casa. El sacerdote que me veía todos los días llegar al mismo horario del templo y exponerme a rezar, notó algo raro. Comienza a comunicarse conmigo y me dice cómo te llamas, de dónde sos, cómo venís solito, no participas de las misas. Bueno, este era el padre Ver, que era el párroco de María Auxiliadora. Y cuando yo le explico mi situación, él se enternece, me dice que quizás yo estoy llamado, ya que yo no podía entender la situación que me pasaba con los varones, que me pasaba con las mujeres. Que sí, que yo quería a los hombres, pero después me rechazaba, entonces no quería nada de eso. Al final fue toda una confusión. Me dice, quizás el llamado es que Dios te está buscando y vos, mediante la castidad, el voto de castidad, vas a poder vivir dentro de la iglesia sin tener necesidad ni del hombre ni de la mujer y vas a servir a Dios. El barrio me hace bárbaro, todos me quieren, falto un día, por lo menos ya andan preguntando dónde estoy. Pues ya me conocen de años. Me puse a trabajar en la casa de familia, ahí a planchar, a lavar o a cocinar. Todas en la rausa al fondo tengo una pastora hace años. Mi relación con mi papá fue como que cambió, él ya no era otro, el mismo que yo. Como que fuera otra persona. Porque antes no me quería, antes no me hablaba, no le gustaba, como que le molestaba todo lo que yo hacía y se lo decía a mi mamá, que me lo haga saber. Y de repente me empezó. Me preguntaba si quería tomar mate. Ahí fue mi mamá y me tomó como que yo tenía que estar ahí, en el lugar de mi mamá, capaz, no sé. Mi propia deconstrucción comenzó gracias al feminismo. Y hoy soy referente de una organización que es Mujeres Trans de Argentina, que tiene que ver mucho y casi todas las compañeras que estamos en esta organización somos feministas. Empezamos a ser perseguidos dentro de la iglesia por estar en la línea de la teología de la liberación y la renovación, ¿no? Y entonces todo eso hizo que de repente empezara a despertarse en mí el deseo de tener relaciones sexuales. Y por primera vez. Y estuve tentada a mantener relaciones. Me dieron oportunidades estando en el seminario, en las distintas parroquias donde yo atendía. Y empecé a tener miedo de mí misma. Y fue como que un león se despertaba dentro de mí. Yo tenía que luchar por mi felicidad. Mi felicidad me di cuenta que era sentirme mujer de un momento y luchar por eso. Aparte del público de los cabarets, de los hombres y las mujeres que trabajaban allí, se acercaban grupos de chicos gays. Era como un público aparte que yo tenía. Y esto me pasaba en todos los pueblos. Ahí yo entendí que mi sacerdocio no se había podido cumplir en la iglesia como yo quería. Pero entonces dije, quizás Dios me puso acá para que yo cumpla este sacerdocio, de unificar a mi gente. Si esta familia no puede entender que ese hijo, hija, hije no es puto, es humano, es humana, es humane. Porque lo primero que entiende es que es puto, y entonces viene la vergüenza, viene esta cuestión de la culpa que nos han enseñado también, ¿no? De qué carajo hicimos mal, por qué si yo... No sé, le compré todas las pelotas de fútbol posible. Esta cuestión de asociar los géneros, ¿no? Todo esto le compré. Entonces, ¿qué carajo? Y viene la culpa, viene la vergüenza. Entonces se esconde. Esa persona en esa familia pasa a ser la persona que no va a nombrar nadie. Y eso te lo hacen saber desde la misma infancia. No te van a nombrar después. No va a ser el orgullo de ese padre y esa madre que va y habla de su hijo tal.
porque cada vez que hable de ese hijo, de esa hija tal, lo que le viene a la cabeza es esa cuestión de ese ser puto que ha creado la sociedad. Es un ser que se lo puede maltratar, golpear, discriminar, excluir de la familia, echarlo de la familia, de las escuelas, de las instituciones, de los servicios de salud, de los clubes. La diversidad es que no todos somos hetero, por ejemplo. Bueno, yo soy una traba, yo soy una mujer trans hetero, yo. Pero tiene que ver con esto de la diversidad sexual, de cómo se siente, cómo piensa cada uno, cómo se autopercibe cada uno. Militar por una identidad disidente, por esas personas que no tuvieron esa posibilidad. Yo era consciente de que ya estábamos en tiempos de democracia. Estaba Alfonsín y entonces, digo, las leyes ya están cambiando. Lo único que había a nivel nuestro era la CHA. Y de ahí comienza a surgir la necesidad de conformar una sociedad o un grupo social en el cual se encauzaran las travestis, por otro lado. De ahí va a surgir justamente Claudia Babdraco, con la formación de ATA después. Y yo acá entonces dije, yo tengo que conformar al grupo acá de alguna manera. Yo había hecho el primer encuentro gay a nivel fiesta, organizada socialmente y bien presentada acá en Trelew en el año 97. Desde ese año fue la primera vez que se visibiliza de alguna manera la fiesta gay. Y ayer me encontraba con la primer marcha, después de 22 años, con la primer marcha, que también es histórica, que se hace acá en Trelew. Con estos conversatorios que se han logrado a través de la Dirección de la Diversidad en los colegios, con distintos grupos sociales, la gente va tomando conciencia, se han animado ya a salir y a enfrentar la calle por primera vez. Y esto es algo fabuloso. En la primaria era como que yo todavía trataba de expresar mi identidad de género, pero ese no expresar mi identidad de género se mostraba en mi manera de ser. Yo era tímida, no charlaba con nadie, no tenía ganas de ir a la escuela. Ese por mi autoestima, digamos, que no me sentía conforme con mi género, ni cómo me vestían, ni con qué jugaba, ni nada. No me sentía cómoda en nada en eso. Y después la discriminación entre compañeritos, entre compañerites, que puedo decir, que es terrible. Él solo charlaba con una docente hace poco. Y ni estando la ley de identidad de género, ni estos avances que hemos logrado, ¿no? Como persona adulta, mínimo acercarte y decir, está mal lo que estás haciendo. Porque a mí no es que me discriminaban en el recreo, bueno, no, era dentro del aula y con una persona adulta sentada en un escritorio. O sea, ¿qué pasó ahí? Una, lo que anda haciendo en estos conversatorios que damos, que es primero ver cuáles son las opresiones que nos atraviesan por ser mujer y vivir en un barrio, por ser mujer y vivir con VIH, por ser mujer y madre soltera. Todas esas, voy a decir, intersecciones nos van mostrando las opresiones que tenemos. Pensemos también qué pasa cuando, aparte por ser mujer, sos trans, sos travesti, soy traba. Primero, nunca fuimos enemigas, como a veces nos quieren hacer sentir, ¿no? Y después que, bueno, tendremos que unir las luchas. Empecemos a deconstruir ambas, juntas, charlando. Yo charlo con una, mañana charlo con otra, charlo con uno, ¿sí? Porque el feminismo no es sin los varones, ¿sí? Sino que es un proceso de construcción de toda la sociedad. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones, pero para callarme van a sudar a montones.
amor me parece que empieza por uno, por una, por uno mismo primero. Y yo creo que cuando vos te reconoces como... o reconoces ese amor por vos, es como que empezás a reconocer el amor por las otras personas. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Eso que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Me emocionó mucho cuando me recibí, cuando terminé la escuela, porque fue mi papá, no me lo esperaba, fue a verme a la... Se sacó fotos conmigo, mi mamá, mis hermanos, mi abuela también. Todos fueron a verme. Me siento muy querida, amada, no sé cómo decirlo, pero me gusta porque me tratan bien, tienen diálogo conmigo. Me preguntan qué quiero hacer, si quiero comer, qué quiero comer, cosas así. Si quiero salir a pasear. O sea, como que me incluyen en todo lo que van a hacer y como que eso me hace sentir que me quieren, que me aman. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. Me siento como liberada, ¿me entendés? Ya no siento ese peso como me lo sentía antes, como una frustración. Yo me siento como libre y siento amor en mí misma. Y que ese amor también lo disfruto con otras personas. No es la venganza, una amiga, es de cantar los dolores. Otra vida, diversidad de a montones. Hoy vivo ya feliz, contenta. No le puedo pedir más a la vida porque he llegado a mis 64 años casi. Conforme una familia, se puede decir que crié un chico desde los 13 años. Hoy tiene 36 años. Tengo a mi nuera, tengo mis nietos. Y esta es la felicidad mía. Y creo que pude vivir como una mujer realmente, como yo quería. El amor es la fuente de la vida. Si no vivimos con amor, no somos nada. No vamos a ninguna parte. Yo creo que la búsqueda de todo ser humano, desde el principio al fin, el alfa y el omega, es encontrar la felicidad. Y la felicidad únicamente se encuentra cuando uno se encuentra con el género que realmente tiene que vivir. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo, de niñitos y niñitas que puedan ir.